Prepárense para sumergirse en uno de los casos de posesión demoníaca más impactantes y documentados de la historia moderna, el exorcismo de Roland Doe. En este video exploraremos los aterradores eventos que rodearon a este joven de 14 años, quien en 1949 experimentó una serie de fenómenos inexplicables y perturbadores, que llevaron a su familia a buscar la ayuda de la Iglesia Católica. Acompáñenos mientras revivimos los escalofriantes detalles de este caso, desde los primeros indicios de posesión hasta el exorcismo final que, según se dice, liberó a Roland del demonio que lo atormentaba. Juntos analizaremos las diferentes perspectivas que rodean este suceso, desde las explicaciones científicas hasta las creencias paranormales. Roland Doe, cuyo nombre real permanece sin revelar, fue el seudónimo que le dieron durante el exorcismo realizado por la Iglesia Católica. El caso de Roland relata la presunta posesión y posterior exorcismo de un joven estadounidense a finales de los años 40. El autor, Thomas B. Allen, posteriormente cambió el seudónimo a Robbie Mannheim. La cobertura mediática de los acontecimientos y las afirmaciones de sucesos sobrenaturales sirvieron de inspiración para la novela de William Peter Blatty, El Exorcista, y su famosa adaptación cinematográfica de 1973. Además, el innovador cuento de Thomas B. Allen, Taken, publicado por primera vez en 1993 y luego reeditado en 1999, así como su adaptación cinematográfica en 2000, también se basaron en el libro de Allen. Como relata Allen, Roland creció como hijo único e interactuaba principalmente con los adultos de su casa, en particular con su tía Harriet, quien lo trataba más como a un compañero. Roland nació el 1 de junio de 1935, pertenecía a una familia luterana alemana. En la década de 1940 residía en Cottage City, Maryland. Esa tía, que tenía inclinaciones espirituales, le presentó el juego de mesa Ouija, despertando su curiosidad. A la edad de 13 años, después del fallecimiento de su tía en San Luis, Roland supuestamente intentó comunicarse con ella usando la tabla Ouija. La doctrina anglicana sugiere que tales intentos de establecer contacto podrían aumentar su susceptibilidad a la posesión. Los fenómenos paranormales comenzaron poco después del fallecimiento de la tía, Harriet. En toda la casa se escucharon espeluznantes sonidos de pasos y crujidos de pies, junto con otros ruidos inexplicables. Las luces se encendían y apagaban, aparentemente por voluntad propia. Los objetos ordinarios, como un jarrón, desafiaban la gravedad y flotaban en el aire. Los muebles se movían inexplicablemente por sí solos y un olor penetrante a excremento impregnaba el aire. Un retrato de Jesús se sacudió violentamente contra la pared, como si lo hubieran golpeado por detrás. En una ocasión, un recipiente con agua bendita que había cerca se estrelló contra el suelo. La documentación de la experiencia de Roland fue corroborada por 9 sacerdotes y 39 testigos, quienes firmaron los escritos eclesiásticos finales. Además, 48 compañeros de clase testificaron sobre acontecimientos escalofriantes que ocurrieron en presencia de Roland mientras estaban en la escuela. Uno de esos eventos involucró a un escritorio moviéndose misteriosamente hacia el pasillo y chocando con otros objetos. En busca de ayuda, la familia buscó la guía de su pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schulz. Según el relato del reverendo Schulz, proporcionado al periódico The Evening Star en Washington, los profesionales médicos y psiquiatras examinaron minuciosamente al niño, pero no pudieron proporcionar ninguna explicación lógica para los inquietantes sucesos. En un esfuerzo por observar los acontecimientos de primera mano, Schulz acordó pasar la noche del 17 de febrero en la residencia del niño. El niño dormía en una cama espaciosa junto al ministro, quien afirmó haber presenciado sucesos peculiares durante toda la noche. En la oscuridad, Schulz escuchó vibraciones que emanaban de la cama y el sonido de un rasguño contra la pared.
Además, un sillón en el que estaba sentado el niño se inclinó repentinamente y cayó, mientras que una pila de mantas sobre las que descansaba el niño se elevó en el aire y se movió por la habitación golpeando a las personas en la cara. Convencido de que había una fuerza malévola en juego, el reverendo determinó que era necesario un ritual de exorcismo luterano. De acuerdo con la narrativa tradicional, el exorcismo inicial fue realizado por miembros de la Iglesia Episcopal. Posteriormente, el caso fue remitido a Edward Hughes, un sacerdote católico quien examinó al niño en la iglesia de St. James antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Georgetown, una institución jesuita, para realizar más procedimientos de exorcismo. Sin embargo, el ritual tuvo que detenerse temporalmente cuando Roland causó una herida al pastor, lo que requirió puntos de sutura. Como resultado, se le permitió regresar a casa con su familia. Poco después, aparecieron en su cuerpo unas peculiares marcas parecidas a la palabra San Luis, concretamente en el pecho donde había fallecido su tía Harriet. Llenos de desesperación, sus familiares tomaron la decisión de buscar refugio, viajando de regreso a San Luis. Mientras estaba allí, el primo de Roland contactó a uno de sus profesores en la Universidad de San Luis, el reverendo Raymond Bishop, quien a su vez contactó al reverendo William Bowder, una figura respetada dentro de la comunidad de la iglesia. En la residencia de los familiares de Roland, los dos sacerdotes hicieron una visita e inmediatamente observaron su fuerte aversión por todo lo santo. Su voz ronca, una cama que temblaba y objetos que se elevaban por el aire. Bowder pidió permiso al arzobispo para liberar al niño de la presencia demoníaca que se había apoderado de él. El arzobispo concedió la autorización con la condición de que Bowder se hiciera cargo, mantuviera la ubicación confidencial y documentara meticulosamente cada suceso. Walter Halloran, antes de comenzar el procedimiento ceremonial, fue citado por la división psiquiátrica del hospital para brindar asistencia a Bowder. El reverendo William Van Rowe, un tercer sacerdote jesuita, también se unió a la iniciativa. Halloran relató que durante todo el calvario, frases como mal e infierno, junto con otras marcas peculiares, se manifestaron en el cuerpo del joven, quien también sufrió una fractura de nariz durante el transcurso del exorcismo. A lo largo de varias semanas, se llevaron a cabo un total de 30 exorcismos hasta que por fin, durante la conclusión del ritual final, un ruido sonoro parecido al disparo de una escopeta o el estruendo de un trueno resonó por todo el hospital, presenciado por todos los presentes. Tras los exorcismos, la familia no tuvo más dificultades y regresó a casa. El niño que alguna vez estuvo afligido se convirtió en un individuo próspero que llevaba una vida feliz con un cónyuge, hijos y nietos amorosos. En lo que respecta a las investigaciones y explicaciones en torno a este caso, vale la pena mencionar que Halloran, junto con los padres Bowder y Bishop, han mantenido constantemente su creencia de que se trataba de un caso genuino de posesión. Para profundizar más en estos hechos, el autor Mark Opsansnik se encargó de realizar una investigación y contactó a varias personas involucradas en el caso. Entre ellos se encontraban personas cercanas a Roland y su familia, así como el padre Halloran, otros párrocos, una fuente del hospital y Thomas Allen. Sin embargo, es importante señalar que Opsansnik no tuvo la oportunidad de hablar directamente con el niño supuestamente poseído, ahora adulto, ni con su familia inmediata. Opsansnik, en su artículo, presentó un argumento convincente que plantea dudas sobre la exactitud del libro de Allen. Cuestiona específicamente la autenticidad de los elementos más extraordinarios y sobrenaturales, como la capacidad de Roland para hablar idiomas que no debería haber conocido. Opsansnik revela que el padre Halloran admitió creer que Roland simplemente estaba imitando palabras latinas que había escuchado de los sacerdotes. Además, Opsansnik no encontró evidencias que respalde la afirmación de que el padre Hughes intentó realizar un exorcismo al niño o que sufrió alguna lesión durante ese tiempo. Curiosamente, el propio padre Halloran supuestamente informó a Opsansnik
que nunca presenció el cambio de voz de Roland y que no inspeccionó las uñas del niño para comprobar si había marcas autoinfligidas. Otro conocido de Roland incluso le sugirió a Obsansnik que los acontecimientos sobrenaturales eran exagerados y que las explicaciones racionales podrían explicar los escupitajos y las vibraciones de la cama. El escéptico Joe Nickel está de acuerdo con estas dudas, afirmando que no hay evidencia creíble que respalde la noción de posesión demoníaca y enfatizando lo fácil que es fabricar tal fenómeno. Todos los incidentes denunciados en el caso se pueden atribuir a las habilidades de un adolescente típico: las rabietas, los trances, los muebles en movimiento, los objetos arrojados, la escritura automática, los rasguños menores y otros sucesos están dentro del ámbito de lo que alguien de la edad de Roland podría lograr, como lo han demostrado otros en el pasado. Los fenómenos asociados con la actividad poltergeist, la comunicación espiritual y la posesión demoníaca, cuando se examinan individual y colectivamente, no proporcionan ninguna evidencia más allá de lo que puede explicarse por el engaño. De manera similar, las representaciones estereotipadas del diablo que se encuentran en las historias de ficción no tienen ningún significado. Según la evaluación de Obsansnik, los individuos involucrados en el caso percibieron lo que habían sido entrenados para percibir. Algunos han sugerido que Roland Doe era simplemente un niño malcriado y travieso que intencionalmente buscaba atención o una forma de evitar la escuela. A lo largo de los años se han propuesto varias explicaciones psiquiátricas para explicar las experiencias del niño, como el trastorno de identidad disociativo, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, el abuso sexual, la histeria grupal. Sin embargo, todas estas explicaciones se han considerado inadecuadas e insuficientes para comprender el caso. En su análisis del caso, el psicólogo Terry D. Cooper y la doctora Cindy K. Epperson de la Universidad de Missouri concluyeron que las explicaciones psicológicas convencionales no logran explicar los eventos que ocurrieron. Colaboraron en un libro, Evil, Satan, Sin and Psychology. Los médicos que examinaron a Roland aparentemente no encontraron evidencia de enfermedad ni ningún síntoma típico.